Me paré en la tienda de Target y compré esta tablita. No sé cómo se le nombra. Son como bandejitas. Mira, y me costó $5. Estaba en la sección donde ponen las cosas en especial. Compré también. Déjenme se muestro. Una vela. Y compré en este color porque mi cocina pues es de este color, mira. Tiene estos colores. Tenían una en color rosa. La base en color rosa. Pero la compré en este color por la razón esa. Pero me gustaba mucho la de color rosa, el aroma. Me gustaba mucho el aroma. También compré estas canastas y están bien bonitas también, mira. Las compré ahí en la tienda, en la misma sección donde compré esto. Tenían las canastas y tenían diferentes canastas de diferentes estilos. Yo solamente compré estas y las agarré del mismo color. También me salieron por $5 cada una. Y las voy a estar utilizando en lo que es en la alacena. Voy a poner cosas aquí. Quiero poner lo que son las botellas del agua y acomodarlas en la parte de abajo para tener las botellas del agua en la alacena y no tenerlas en el otro lugar donde las tengo y que estén más a la mano. Se me hicieron muy bonitas. Mira qué bonitas están. Las compré del mismo color. Tenían en color un color azul más subido y este color, y no estoy muy segura si había un color rosa, no me acuerdo muy bien, pero tenían diferentes estilos de canastas. A mí me encantaron, se miran muy padres. Y pues las puede uno utilizar en cualquier parte de la casa. Esta la compré para ponerla en lo que es donde está mi sink, en mi cocina. Y ahorita la vamos a acomodar. Le voy a poner lo que es la velita. Así la puedo encender. Y aquí voy a poner lo que son las botellas de los jabones. Y esto va a ir lo que es en la área de mi cocina. Estoy decorando mucho ahora con lo que son madera. Esta también la compré en la tienda Ross y me gusta bastante. Está muy 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 bonita también la maderita. Y pues es una Lady Susan que le dicen. Tiene para da vuelta. Esta me costó $16. Esta la compré en la tienda Marshalls, no sé si dije en la tienda Ross, pero no, esta la compré en la tienda Marshalls. Ahí tiene abajo la etiqueta. Y esta que está aquí, que está encima de ella, la compró mi esposo en. Esta no da vuelta, está fija, no da vuelta. Esta la compró mi esposo en la tienda de Tractor Supply, donde vamos a comprar la comida para las gallinas. Y ahí tienen muchas cosas, muchos adornos, pero todos así como estilo farmhouse, estilo rústico. Y mi esposo realmente lo compró pensando ponérselas a las gallinas para ponerles comida en cada sección. Pero yo le dije, no, esta es una decoración para la cocina. Le dijo, ah, bueno, pues déjala para ti. Y está muy bonita, yo lo uso, pongo lo que son frutas, galletas, como puedes ver. Y realmente debe ser para las toallitas y para los cucharas, tenedores, para cuando tienes alguna convivio, una comida o algo, me imagino que es algo así. La puedes acomodar en cualquier parte, no necesariamente tiene que estar en la mesa, puedes ponerla en el área del café o en cualquier otro lugar donde tú gustes ponerla.
Y pero este es de la tienda Tractor Supply. Esta la compré en Marshalls. Y esto es lo último que he comprado. Y pues ahora estoy cambiando un poco mi estilo. No sé si se han fijado en eso, que he estado cambiando un poco mi estilo de mi decoración. En lo que es en esta área de aquí, lo que es la cocina y este comedor, porque aquel comedor pues lo tengo todavía igual, no lo he cambiado. Estoy que quiero poner una luz arriba, allí, pero no he tenido tiempo ni dinero para ir a comprar la luz. Pero ya nomás habiendo el dinero y el tiempo, quiero ir a comprarla para decirle a la persona que venga a instalármela. Perdón. Y pues así es, así estamos, está. Y déjame te muestro. Esta, a lo mejor la pinto en un color así que le dé a lo que es a la mesa. Porque aquella que está allá, yo la pinté y le da lo que es a mi espejo, a la repisa aquella, esa la hizo mi esposo, y a la mesa aquella, y pues también a esta, y estaba pensando en pintarla, o solo que se mire bien así como está, no sé. Y a lo mejor voy y consigo más canastas de estas porque sí me gustaron mucho. También para tenerlas en lo que es en la área de mi cocina. Y en esta parte de aquí todavía me falta pintar este mueble. No lo he pintado. Necesito ir a comprar la pintura. Y le pregunté a mi hija y a uno de mis hijos si debería de pintarla en color blanca o en este color, lo que es este mueble. Este gabinete para que hiciera pues juego con este y con aquel. Si no estoy, es realmente por eso no he ido a comprar la pintura, por la razón que estoy indecisa qué color irme, si irme con este o con el blanco, como está el resto de los gabinetes, porque por este lado de acá pues es el mueble, está igual, se mira, es un mueble y lo pinté por los dos lados igual. Y aquí pues solamente pinté, cuando yo pinté mis gabinetes, esa era la idea, por eso lo pinté así. Y en la parte de arriba pues pinté todo lo que era de la parte de arriba blanco, pero este mueble que tengo ahora acá, discúlpenme si las mareé. No sé qué color irme. Estoy muy indecisa en eso. Y me gustaría si alguien me puede dar su recomendación. Mi hija me dice que me vaya por este color. Y mi hijo me dijo que por el color blanco. Así es que ahora no sé qué color escoger. Y mi esposo, no estoy segura si mi esposo le pedí su opinión, pero él tan parece que también me había dicho que pues fuera por este color que está aquí. Pero bueno, estoy en lo mismo. Y como te digo, mi cocina es en esta parte de aquí, lo que es la cocina, la pinté en este color, como es un color verde. Entre verde y celeste, como un color, ¿cómo les dicen a estos colores? ¿Cómo les dicen? Ya se me fue la palabra. Bueno, pero está entre el color verde y el color celeste, pero más tirándole como verdecito, se mira. Y un color como medio agua, algo así. Y de este lado pues es un color celeste, como puedes ver. Y pues esa la quiero pintar, ya te digo, en blanco o este color. No me voy a ir por el color de las paredes, porque entonces ya sería un revoltijo aquí. Y eso no es lo que yo quiero, o no es lo que yo ando buscando.
En esta otra pared de acá, pues tengo el mismo color de la cocina y el resto de lo que es aquí, como puedes ver, es el color ese celeste. Un celeste que le dicen baby blue, un celeste de bebé. Y está muy bonito, a mí me gusta mucho. Y por eso compré estas que le dieran a lo que es a esta pared de aquí. Mira, como puedes ver, es el mismo color. Se mira bien padre, me gusta bastante. Y después quiero, a lo mejor voy y traigo otras antes de que se vayan a terminar, porque estas las tienen en especial. Y pues tú sabes que todo lo que hay en especial se acaba. Pero lo que es esta, la quiero poner en esta parte de aquí. Y voy a mover mi panera con el frutero, porque lo tengo el frutero, la panera en lo que es en el frutero. Ahí andan unas moscas dando lata. Y esta, quiero hacer más espacio en esta parte de aquí. Y poner ya sea este aquí, así. Acá tengo mi otra, necesito ponerle jabón porque ya se le acabó el jabón, y ponerla aquí. Y la vela, déjame traerme la vela, porque la vela la dejé acá y la compré realmente para ponerla allí. Pues como la vela tiene estos colores, da más tirándole a esto y tirándole a esto, pues está entre en medio más que nada. Y pues la velita, la veladora, la pondría en medio. Y mira, se mira muy bonito. Se mira muy bonito lo que es ahí. El jabón este lo puedo pasar para este otro lado, en la botella de jabón. Y esto pues son jabones para lo que es las manos. Este también lo uso para las manos. Necesito ponerle más jabón porque ya no tiene. Y mira, se mira padre. A mí me gusta. A ver, déjamelo saber cómo se te hace. Pero ahora a mí se mira bonito. Y pues ir cambiando un poco lo que es la decoración. Este los voy a guardar. Y los voy a guardar en algún lugar. O la puedo mover para lo que es para este lado de acá. Tengo en este lado, en este otro lado, este florero que ya lo tengo que tirar las flores. Mi hijo me lo regaló. Y tengo este que me encanta cómo se mira. Y a lo mejor a este también le pongo unas figuritas igual. Tiene una figura adentro y un gallito. Pero a lo mejor lo cambio y lo pongo algo así. Y pues esto, me gusta cómo se mira todo esto aquí, no sé. Y para mí se mira bien. Esta es una jarra mexicana que hace mucho tiempo, años la tengo. Y me gusta cómo se ve allí. Aparte no tengo dónde, otro lugar donde ponerla. Está muy grande y ocupa mucho espacio. Y guardarla en los gabinetes, pues no tengo tiempo, no tengo dónde guardarla en algún gabinete, más bien dicho. Y pues ahí yo creo que la voy a tener que seguir dejando, porque es la única manera que la puedo tener. En esta parte de aquí, deja prendo la luz. No sé si se mira mejor con la luz prendida o la luz apagada. Me encanta cómo se ve eso que tengo allí. Ese es un DIY que yo hice hace ya tiempo. Y semejan como que si son botes de leche. Y luego les puse lo que es con palitos. De la, los corté y le puse la palabra leche en inglés. Y se miran bien padre, me gusta cómo se ve. Tengo mis flores secas y tengo este que son los huevitos de la Pascua. Mira, ahí se ve mejor. Y atrás tengo unos pajaritos también. Y una vela que compré hace ya tiempo y huele muy bonito esa vela. Creo que se mira mejor con la luz apagada. Y mira. Ahí está. Y esos son un salero y un pimientero.
Y atrás tengo un cuadrito de una foto, pero ahorita no lo estoy mostrando. En aquella esquina de allá puse lo que fue mi lámpara. Y pues nada más para darle otra decoración a lo que es a mi cocina. Y que se mire un poquito más amplia también lo que es mi cocina. Quité ya los tapetitos que tenía aquí. Ya me habían. Ya quería hacer un cambio aquí en mi zinc. Quité los tapetes y ahora tengo mi zinc solamente así. Y como te digo, aquí pues tengo mi gallito. Tengo esta guirnalda, o no sé cómo se le nombre. Y pues, no sé, a lo mejor yo creo que voy a guardar esto. Estos platos también voy a buscar dónde guardarlos porque no tengo ni espacio donde guardarlos. Pero los voy a guardar y dejar lo que es, pues, esta parte de allí así. Como ves, déjame te muestro para que puedas admirarlo mejor. Y ahí tengo los huevos de mis gallinas. En esta parte de aquí sí no quiero mover nada porque esto para mí es muy útil. Lo uso mucho y hay muchos mosquitos. Yo creo que debe ser por mis vegetales que tengo allá afuera. Y son las medicinas, Tylenol y cosas que tomo. Y aparte tengo lo que es el bote del aceite que cocino. Y otras cosas más que tengo ahí. O sea, eso para mí es muy útil tenerlo en esa parte de allí. A veces hay que jugar también con la decoración, con las cosas que no son útiles. Porque no por tener todo hermoso, no vamos a tener lo que es útil para nosotros para cuando estamos cocinando. O para el uso diario, ¿verdad? Entonces hay que pensar, bueno, al menos yo pienso así, de esa manera. No sé cómo piensen los demás. Para mí es algo importante tener eso ahí. Y así lo voy a traer. Y pues se mira muy bonito lo que es esta esquina. Quiero mantenerlo más limpio que sea, lo más recogido y limpio que sea posible, en otras palabras. Esta es una pelotita que me trajo mi esposo. Esta es una pelotita que me trajo mi esposo que dijo, para cuando estés estresada, te ponte a hacer esto. Y estas bolitas que están aquí, estas yo las pongo en lo que es aquí en el zinc, así, y tienen un aroma a limón. Y ya por cierto, ni te voy a comprar más porque ya se están acabando. Y nada más las pongo ahí y solas se van deshaciendo con el agua y van despidiendo un aroma bonito a lo que es al zinc o al lavadero. O las puedes meter ya cuando que se están más deshaciéndose, las puedes meter para que se vayan para adentro y le da un aroma bonito a lo que es a la tubería. Y pues en esta parte de aquí tengo lo que son mis plantas y no las quiero quitar. Mis plantas, la lucecita esta se me cayó, no sé por qué se está cayendo. Y esta la voy a guardar porque esta la usé para hacer frijoles, cocer los frijoles, más bien dicho. Y pues esa es la panera, esta es donde tengo otras cosas que necesito, mis medicinas de mi esposo. Y andan unas moscas que me caen bien gordo. Y pues nomás sí, ya lo demás son cositas extras que tengo ahí. Pero me gustó cómo se mira eso, se mira bonito. La vi ahí en la tienda y dije, me la voy a llevar porque está barata. Había unas que había visto en la tienda Marshall, pues se me hicieron un poco caritas y dije, bueno, esta está barata, me la llevo. Y pues se mira padre, me gusta. Tal vez y cambio esta cortina, no sé. Tal vez. Necesito comprar tela para hacer otra cortina. Y la voy a hacer igual. La tela la voy a comprar igual así que tenga cuadritos. Pero en vez de que sea negro, lo voy a combinar del color ese celeste. O si hay un color así verdecito de la pared, pues un verdecito.
para que le dé a lo que es a esta decoración. Pero, como te digo, estoy cambiando un poco mi decoración de mi casa y ojalá, pues que sí se vaya viendo bien. No soy muy buena decoradora, no, yo no decoro ni soy decoradora. Más bien dicho, nada más decoro mi casa. Pero, no sé. No sé si, cuál sea mi estilo o qué estilo sea, no sé. Depende, no sé cómo lo miren ustedes o qué piensen ustedes. Yo no sé si esto se le nombra farmhouse o algo nada más rústico. Un estilo rústico de otro tipo de estilo rústico, no sé. Pero me gustaron estos muebles y por eso fue que los compré. Ese espejo, no me lo han de creer, pero fue un regalo que me hizo una vecina. No aquí donde vivo, donde vivía antes. Una vecina me regaló ese espejo, dándome la bienvenida a cuando yo compré la casa. Ella me llevó el espejo de regalo, dándome la bienvenida a la cuadra, a la colonia o a la subdivisión o simplemente dándome la bienvenida a mi casa. Y me dio este espejo tan hermoso. Entonces, pues le queda lo que es a esta decoración que tengo ahora aquí. Cuando mi vecina me dio ese espejo allá en mi casa, yo lo tenía en lo que es en la entrada de mi casa. Y se miraba muy bonito porque la casa era el techo muy alto y se miraba muy, muy, muy bonito. Pero aquí es diferente y lo puse en lo que es en el comedor, que divide la pared de mi cocina y el comedor. Y pues a mí me gusta, se ve bien. Mi esposo me trajo esta mesita, se las puse en un video. Y no me lo has de creer también, pero esta mesita le costó, si no estoy mal, creo 5 o 10 dólares. Esta mesita, esta parte de aquí es de mármol y está preciosa. Yo puse esas ramas verdes porque ahora en este verano quiero decorar la casa con mucho verde. Y me gustó cómo se mira el contraste del verde con lo que es el café. Y pues ahí en la esquina, de este lado tengo el piano y de este lado tengo esta mesa. Y pues son parecidos los colores, los tonos de colores. En la parte de abajo tengo esa canasta. Ese candelabro lo tenía encima de la mesa y lo basé para abajo, para poner lo que es ese florero. Este florero yo lo hice hace tiempo, la pintura, no van a creer que el vidrio, la pintura, y pues me gusta cómo me quedó. Y estoy tratando de poner más verde lo que es en esta decoración ahora para este verano. Y en la parte de afuera de mi casa igual estoy usando mucho las plantas verdes. No sé, pero me entró eso por poner mucho lo verde. Y allá estoy yo. Saludos. Y muchas gracias por acompañarme. También quiero agradecer a todas las personas que han estado llegando y me saludan y me dejan un mensaje. Muchísimas gracias por acompañarme, y muchas gracias por los mensajes que me dejan, que son muy alentadores para mí. Y pues también te invito, si no te has suscrito, suscríbete, es gratis y ayudarías mucho a este canal a que crezca. Es lo único que te pido, si lo puedes hacer. Pues, ¿qué más te puedo enseñar? Más que mi hogar, mi pequeño hogar, que lo decoro con mucho cariño y mucho amor. En la parte esta de aquí, yo lo decoré con esos girasoles que ya
A veces hasta pienso ya quitarlos. No estoy muy segura todavía de hacerlo. Pero a veces digo, bueno, los quitaré o no. Pero a mí me gustan lo que son mucho las flores. Y me gustan mucho lo que son los girasoles. Es una de las flores favoritas mías. Yo creo que diría que es la flor favorita mía. Entonces se me hizo algo precioso decorar con unas... pues calcamonías, son calcamonías y las pegué allí. Estas las compré en la tienda del dólar y solamente me costaron $1. Y pues se miran bien bonitos. Ahorita llegué de la casa de mi amiguita Mary y me dio todo esto. Son papas que me dio. Y ella no haya siempre que darme y que regalarme. Me ordenó otros zapatos más que todavía dijo que en esta semana, pues ya ahora es jueves, ya mañana es viernes. Yo creo que no vayan a llegar hasta la semana que viene. Ella dijo que probablemente llegaban en esta semana, pero ella nunca sabe el día que vive. Ahora pensaba que era sábado y estamos en jueves. Y me dijo, en esta semana deben de llegar los zapatos. Le dije yo, pues, será hasta la semana que viene. Y mira, me dio bastantes papas. Y pues ahora sí ya tengo papas para cocinar. Porque, pues, siempre es bueno hacer uno sus papas con huevo, papas con chorizo. Y todo eso, ¿verdad? Y bueno, pues en la mañana yo le llevé un taquito de papas con chorizo y huevo. Y le gustó mucho y me dijo, pues llévate más papas para que hagas más y así me puedas traer. Estas se congelaron, no sé por qué se le congelaron. Pero voy a ver si todavía estas me pueden servir. Y si no, bueno, pues les voy a tener que dárselas a las gallinas. Pero estas y otras sí están buenas. Mira esta papota que me dio. Y pues todo. Ahorita voy a... Disculpen que las moví. Ahorita voy a guardar esto. No sé. Lo voy a lavar primero porque están medios mantecosos. Ya, pues ya tenerlos aquí. Y voy a lavarlos. Y luego ya los voy a guardar. A ver dónde los guardo, porque como te digo, no tengo espacio donde ponerlos. Y luego pues ya las miro. Gracias por estar acompañándome en cada video que voy subiendo. Y nos vemos pronto en otro video más. Déjame voltear mi cámara para despedirme de ustedes. Pues gracias por estar acompañándome siempre. Y ojalá te haya gustado algo este video. No es algo que digas, wow, qué bonito, pero te muestro un poquito cómo estoy aquí en mi casa. Y ahorita llegué del trabajo, me paré en la tienda y compré esas cositas pensando en hacer ese cambio en lo que es en mi pantry. Y también después te voy a mostrar porque puse otras cosas que tenía allí y las cambié para allá. Y te voy a mostrar mi pantry, cómo va quedando. Lo estoy un poco más, cada vez más, acomodando diferente para que me vaya quedando más, ¿cuál es la palabra? Flexible o accesible a mí. Para que...